Las últimas palabras de la semana las trae Daniel. Llega la columna transversal. Bien, ¿le gustó el separador que le hicimos a principio de año? Estuvimos pensando en usted como 8 o 10 minutos para hacerle el separador. Perfecto, qué bueno que le guste. Nosotros estamos orgullosos de esos separadores, por ejemplo, hablando del hashtag de la fecha. Y bueno, ¿qué era eso del escritor en tercera persona que había traído? No, el cine entendió. Y el escritor en la tercera persona en singular. Uh-huh. Vamos a empezar hablando un poquito del escritor. La vida de un escritor es compleja. Obvio. No sé si lo sabe. Sí. Tal vez porque se ve enfrentada a muchas expectaciones o sea, muchos intereses. Aunque parecen que intenta reflejar el afuera, escribir del otro, es simplemente un reflejo íntimo del escritor. Exacto, de uno mismo. Claro, la falta de inspiración, podríamos decir, que se resume solamente en el intento fallido de querer ver al otro sin vernos a nosotros. O sea, la falla de querer poder representar y escribir el otro, pero sin pasar por nosotros mismos. La interpretación y la búsqueda de eso que intentamos plasmar en papel es únicamente permitida si lo trasladamos a nuestra forma de pensar y de hablar. Pongámosle un ejemplo. Aquí este instante solamente los objetos son objetivos. O sea, nosotros somos todos subjetivos. Ajá. Y nuestras palabras mismo, y cuando un escritor las quiere escribir, pasa por su idea. No solamente que pasa, sino que al plasmarla en el papel, tiene una relectura encima de sí mismo. Es como que cada vez que hagamos algo y queremos leernos, estamos leyendo otras cosas de nosotros. Exacto. Nos pasaría a nosotros si nos escucharíamos, por ejemplo, de vuelta al programa. Que es lo que me pasa todas las semanas y me ahorro la analista. ¿Todo bien? Es como un crisol que claro. Le ponemos al relato. Bien. Un ejemplo práctico de esto que lo voy a utilizar, lo leí hace mucho tiempo en una novela que se llama El cálculo de Dios, en donde un extraterrestre le recrimina a un ser humano. Ajá. La falta de originalidad a la hora de representar a un no terrícola en los Ajá. medios, por ejemplo. No somos capaces de darle forma a algo que esté fuera de este mundo sin caer en un formato conocido. Lo representamos como un reptil, ponele. O como un pequeño ser con ojos, con manos. Siempre no podemos imaginar otra cosa. Antropomorfo, una cosa claro. así. No podemos imaginar lo desconocido sin pasar por nuestro propio universo. A un escritor le pasa esto continuamente porque no puede escribir sobre algo desconociéndose a sí mismo. Exacto. Okay. En tercera persona de Paul Hoggis, un director y guionista ya conocido por su excelente película Crash, no sé si la pudieron ver, es un tráiler romántico... ¿Cómo? Sí, Crash, claro. Crash, muy conocida. En 2004 ganó un Oscar. Sí, es un thriller romántico que cuenta la vida de un escritor exitoso, representado por Liam Neeson, ese hombre que no sé si vio que le anda pegando a la gente en las películas. Sí, es bueno. Hizo Taken 1, 2, claro. 3, 25, 48. Este intenta escribir su primera novela en la ciudad de París y vive un romance intenso con una joven periodista. Inmediatamente narra en conjunto una historia en Roma, la cual protagoniza Adrian Brody, y otra en Nueva York, encarnada por Myla Candice. Usted sabe que Paul Hayes trabaja mucho con las tres historias como Iñárritu, con sí. tres historias convergentes sí. y ese sí. tipo de cosas. Adrian Brody. Excelente actor. Sí, exacto. En eso estaba pensando, sí, justamente. Me imagino. Las tres historias van convergiendo, pero en cierto momento comienzan a tomar un mismo espacio y tiempo y como perdiendo lógica. O sea, el que estaba en Nueva York de pronto está en París. Claro. Charu, ¿y eso es por qué? No entendés por qué, pero nos comenzamos a dar cuenta de que en verdad las tres historias son la narrativa del escritor. O sea, es lo que está escribiendo Liam Neeson. El misterio de la película se radica entonces en ver qué está intentando decir de sí mismo el personaje. ¿Qué significa? Ya en el final el secreto se revela, nos damos cuenta de qué quiere decir, qué quiere ocultar el personaje de sí. Entonces es fuerte y común la figura de uno a través de una tercera persona contándose a sí mismo. Nos adueñamos del otro para nuestra voz. O sea, pasan muchas anécdotas, por ejemplo, que lo que vemos que hace el otro, sí. en verdad nosotros lo transcodificamos y hablamos de nosotros mismos con eso. Es como cuando decís, le pasó un amigo o algo así. Claro, ¿puede ser algo parecido? Siempre tomamos al otro para poner nuestra voz. Eso es inevitable. Okay. Este personaje no escapa de lo que pasa en la mayoría de los films sobre estos temas, lo cual siempre pasa. Su primera novela generalmente es el gran éxito, ¿no? Claro. O tuvo varias, pero logró ese éxito. Y rápidamente comienza a decaer sin poder escribir algo mejor de lo que ya hizo. Eso pasa mucho con las películas de escritores. Siempre el escritor tiene un éxito que fue rotundo sí. y de ahí viene constantemente en bajada. La tendencia decreciente, claro. se dice. Su búsqueda se intenta superarse así, pero únicamente emprende el camino de bajada. Pero esto es capaz porque empieza a ver algo que es la falta de decir. No puede que tenga que ver con la delgadez del propio humano, en donde el paso del tiempo uno va perdiendo la voz, va perdiendo la gana de decir cosas. Es verdad, se dice que uno de joven tiene esa chispa, ¿no? Sí. Y que de a poco cuando va creciendo y el mundo como que lo va broquelando claro. al mundo, propiamente dicho, pero, se va perdiendo la originalidad. ¿Por qué le parece que puede pasar esto?
Y porque las experiencias cambian tal vez a partir del éxito y le cae la columna, no. Yo le tiro. No, lo que pasa que con lo que no está bien, lo que pasa con un escritor es que el escritor cuando escribe y tiene un éxito es porque lo importante ya fue dicho. Exacto. Lo importante que tenía para decir ya fue dicho. Ya no tiene otra cosa que decir. Se acabó. Pero tiró una bomba de más tremenda. Es como que no tiene más. Da vuelta la bolsa de la creación. Es muy difícil que vuelva. Lo que se dice el invento. Claro. De la retórica Esto antigua. Es práctico porque la figura del hombre... Aparece la figura del hombre que no tiene nada para decir. Sí. Pero ¿qué pasa? Entonces comienza a publicar textos sobre el no tener nada para decir. Empieza a publicar textos sobre la falta de inspiración, sobre su problema para volver a escribir. Ah, como como ciertos dibujantes. Claro. ¿Por qué dice eso? No, un saludo. Cosas que te pasan si están vivos. Empieza a ver el texto sobre el escritor que no tiene nada para decir, entonces empieza a escribir sobre el no decir. El que no puede decir, sobre la falta de inspiración. Ok. Le Grande Bellezza, una película de Pablo Sorrentino. Sí. No sé si lo conoces, el que tema le agradeció de los pericos, el premio. Grande Bellezza, Euichegar. Ese que le agradeció el premio el Oscar a Maradona. ¿En no serio? Sé por qué, le dijo, y se lo quedó de cara a Martin Scorsese y a Maradona. ¿Qué, es napolitano? Napolitano. Ah, claro. Se entiende por qué. Nos cuenta la vida de un escritor ya grande de edad que publicó un libro excepcional, tremendo, y luego nunca más volvió a escribir una novela. Okay. En su juventud publicó un libro y después, ya a los 60 años, trabaja de periodista, pero no volvió a escribir nunca más. Pasa mucho, esto es un caso muy bobina que voy a tirar, pero ¿sí? ¿Usted leyó el Werther de Goethe? No, Goethe es un alemán que estuvo en el... Sí, lo conozco. Las mejores obras de Goethe fueron entre los 16 y los 22 años, o sea... Bueno, este hombre se autorretiró y nadie entiende, incluyéndolo a sí mismo, por sí. qué no volvió a escribir. Constantemente el director nos lo muestra analizando las cosas bellas. Es una película muy linda porque nos muestra desde muchos planos cómo él disfruta en caminar y disfruta ver pequeñas cosas. Y aquel que trabaja con la imaginación, aquel que escribe, se da cuenta de que cae en ese cliché del hombre que está buscando algo bello y empieza a ver la luz y empieza a ver ese tipo de cosas que no verían generalmente la gente normal que va caminando por la calle apurada por otras cosas. Tiene como otra perspectiva, digamos. Claro. Cuando llegamos a la conclusión final de nuestra historia, alguien le pregunta por qué no siguió escribiendo, y él contesta que siempre quiso escribir sobre la belleza más grande y nunca la encontró. Opa, fuerte eso. Bien. Freud decía que lo mejor es enemigo de lo bueno. Es una frase muy conocida de Freud. La tiraste ahí, no sé por qué, pero la tiraste. Y esto es común en un escritor, y se los digo por experiencia ya, que bien. Siempre buscando escribir la perfección, o sea, siempre buscando escribir lo mejor, sí. somos enemigos de nuestro propio texto, o sea, somos enemigos de lo que podemos hacer bueno y sincero. ¿Qué significa? Que siempre buscando la perfección no podemos lograr lo bueno, lo que está antes, lo que nos ayudaría a conseguir la perfección. Como quiere hacer el segundo gol antes del primero. Claro, algo así, perfecto. Si lo quiere bajar. Porque estamos viendo un partido de fútbol. Algo así. Somos enemigos de nuestro propio texto para el que escribe. El que escribe la búsqueda de la perfección hace que no busquemos lo que realmente importa. También, para terminar, estos dos personajes tienen algo en común y es que están rodeados generalmente de lugares mundanos. ¿Qué significa eso? En donde el conflicto, la globalización, las masas, los individualistas egoístas y el absurdo son los temas a escribir. Son los temas que los rodean para escribir. Claramente las grandes ciudades, ¿no? Las grandes urbes. Sí. Esta es una columna engañosa, ya para terminar, porque si... ¿Por qué? Tomo al pie de la letra los que les dije, yo no he hecho otra cosa que hablar de mí. Y usted va a codificarlo, lo va a trasladar y va a hablar de sí. Mi curiosidad es saber en qué coincidiríamos, pero también es si es posible la comunicación humana sin hablar de uno. Muchas gracias.